Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal y pues a quienes están aquí por primera vez los invito a que si les gusta el contenido del canal se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise. Y bueno, pues lo prometido, el pequeño tutorial del álbum de Día de Reyes se los voy a estar dejando. Ya saben, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda, espero que les sirva de inspiración, que les guste y pues vamos a comenzar. Nuestras tarjetas con sobre de prichos. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es a esta tarjetita la vamos a desdoblar y vamos a cortar únicamente la parte que viene a color donde dice el para de. Eso es lo que vamos a cortar en las tres tarjetitas. Y ya que cortamos esa parte, le vamos a quitar ese pequeño rectángulo donde viene el para de, para únicamente dejar este rectángulo. Lo vamos a hacer en las tres y también de lado yo le voy a quitar aproximadamente medio centímetro para que me quede más angosta la tarjeta. Y entonces esas tarjetitas nos quedarían de esta manera para ponerlas en esta parte de aquí. Aquí estoy pegando cinta doble cara a la parte de la tarjeta posterior, ahorita lo van a ver. La parte cuando pegué la carita de los Reyes Magos no se grabó, pero esto es muy sencillo, únicamente toman su acetato, pegan por el frente a los Reyes Magos y por la parte de atrás esta tarjetita, que es la que va a quedar con las pestañitas, como lo están viendo. Entonces, y ya en las pestañitas, pues es donde va la tarjetita roja que también la cortamos. Eso es muy, muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra tarjetita sobre la cartulina. Yo lo voy a hacer con cinta doble cara, pero ustedes lo pueden hacer con el adhesivo de su preferencia y el que les resulte más cómodo y les funcione. Lo único que van a hacer es pegar esta tarjetita, sobre la cartulina, dejando más o menos medio centímetro por arriba y por el costado derecho, porque del costado izquierdo se deja un poquito más porque van las perforaciones. Y ese mismo procedimiento es el que vamos a hacer con las tres tarjetitas de los Reyes Magos, pegarlas sobre las cartulinas. Y así nos va quedando nuestro álbum, nuestra portada de acetato con la tarjetita, la primer cartulina, las tres tarjetas pegadas en cartulina y la última de acetato. Es lo que llevamos. Y ahora vamos a utilizar nuestros tres sobres blancos tamaño carta típicos de papelería. Y aquí lo primero que vamos a hacer es pegar la pestañita, porque precisamente ahí por donde está la pestaña vamos a cortar más o menos unos 3 milímetros, que es lo que nos va a permitir hacer el sobre. Entonces ya una vez pegados los metemos ya sea en nuestra guillotina o lo cortamos con regla y tijera o con cúter, como ustedes se acomoden mejor. Y ya que los cortamos, los vamos a perforar para hacerles esta muesquita. Si ustedes no tienen perforadora de este tipo, lo pueden marcar con una moneda y cortarlo. Y nos queda de esta manera. Ahora yo voy a entintar con esta tinta Distress, pero ya les mostré en algún tutorial que pueden utilizar sombras de ojos o gises pastel, como ustedes se acomoden. El punto es darle, si ustedes quieren y es su gusto, este toque que le da como avejentado, o del color que ustedes quieran, pero mi idea fue darle ese sombreado porque le da un acabado muy bonito a los sobres. Así lo tendríamos terminado y si pueden ver, pues sí se ve la diferencia del blanco al que está sombreado. Ahora, ya tenemos aquí nuestra portada, nuestra primer cartulina y en la contraportada se puede decir es donde vamos a colocar nuestro primer sobre. Ahí lo vamos a pegar con el adhesivo de su preferencia. Yo lo que voy a hacer es pegarlo aquí con silicón frío.
tomo la tarjeta de los Reyes Magos y en la parte posterior es donde voy a pegar este sobre. Y en la siguiente tarjeta de Reyes Magos también voy a pegar el sobre que me queda, pero en la última página que viene la tarjeta de los Reyes Magos, ese no lleva sobre, ese únicamente lleva por detrás el acetato. Ahora aquí me van a ver sombrear las tarjetitas que van sobre las tarjetas de los Reyes Magos, que pues decidimos mi hija y yo darle ese sombreado para darle ese acabado como viejito, como arenoso, pero les comenté en el video donde les mostramos el álbum que si ustedes no quieren sombrearlo y no quieren que se vea de esta manera, como nosotros lo hicimos, que pues quisimos darle ese estilo, ustedes pueden dejar la tarjetita a color, si es que así lo deciden, únicamente omitirían esa parte del sombreado y la dejarían de esta manera. En esta parte lo único que hicimos fue pegar esta cinta decorativa en el sobre. En los tres sobres pusimos esta cinta decorativa y también en la portada, ahorita lo van a ver. Esto pues es a gusto de cada una de ustedes, ustedes pueden colocar en los sobres lo que ustedes decidan. Esto es únicamente una idea que nosotras quisimos brindarles a ustedes, porque colocamos muy poquita cinta decorativa y lo único que hicimos también fue ponerle estas gemitas doradas en las tarjetitas, como lo pudieron apreciar también cuando les mostramos el álbum. Finalmente, lo único que no se grabó, pero pues es muy sencillo, es únicamente hacer las tres perforaciones para meter lo que son las anillas y colocar los listones. Esa parte la pueden hacer con su perforadora, que es individual, marcar la primera donde van los hoyitos y con la marca de su portada van a marcar todas las demás cartulinas y van a hacer los hoyitos en el mismo sitio. Si tienen la cropa dial pues es más sencillo y ya saben utilizar la máquina, y pues únicamente meter las anillas y poner los listones. Espero que les haya gustado, que les sirva de inspiración, cuídense mucho y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.